Peronista de Venezuela, tiene presencia de candidaturas en 20 de las 24 entidades federales del país, hombres y mujeres militantes del Partido Comunista de Venezuela, cuadros con años de militancia, incluso de los más jóvenes militantes del partido, que son candidatos como Héctor Rodríguez, Héctor Alejo Rodríguez y Janoy Rosas, que son de nuestros candidatos más jóvenes, que tienen 27 años y tienen cerca de 10 años de militancia revolucionaria y militancia comunista, hasta los camaradas de mayor experiencia, todos probados, todos y todas probados en diferentes escenarios del combate, cuadros absolutamente comprometidos con el proceso revolucionario venezolano y sus objetivos estratégicos. Valoramos esa importancia y expresamos desde el Partido Comunista de Venezuela que se puede tener la absoluta seguridad, la absoluta convicción, la absoluta certeza que todos esos cuadros, que además no los contabilizamos, como algunos dicen coloquialmente, que si son salidores o no, para nosotros todos esos cuadros que hemos postulado es porque tienen un currículum político que los hace acreedores para un espacio de combate. Y para nosotros el espacio de combate no solamente es y será esa curul en la Asamblea Nacional, sino a través de este proceso de campaña, esta campaña que nosotros hemos conceptualizado como un escenario de batalla política, ideológica y de masas. Así lo entendemos y así lo asumimos desde el Partido Comunista de Venezuela, y esa va a ser la forma de trabajo y de activación de todos y cada uno de nuestros y nuestras camaradas, de nuestros y nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, en articulación con el resto de las fuerzas que conformamos el Gran Polo Patriótico.